El doctor Juan Valle, presidente de la IAPB Visión 2020 para América Latina. Le quiero hablar sobre este nuevo premio llamado el Premio Dr. Francisco Contreras en honor a la prevención de la ceguera para América Latina. Durante la ceremonia de apertura realizada aquí en Río de Janeiro, hemos dado inicio a una modalidad que se repetirá cada 2 años en conjunto con la ceremonia de apertura de la Panamericana de Oftalmología. Se trata de un premio que, como fuera el primer recipiente, el doctor Francisco Contreras llevará su nombre. Y el premio consiste en un tumi. El tumi era el cuchillo ceremonial de los incas del Perú que se utilizaba para sacarle el corazón, como quien dice, a las víctimas que se iban a sacrificar por el agrado a los dioses. Y hemos escogido este tema porque queremos que los oftalmólogos cambien su corazón y entiendan que la prevención de la ceguera no solamente es una necesidad, sino una obligación de todos. ¿Y quién más que el campeón de la prevención de la ceguera durante ya casi 30 años que el doctor Francisco Contreras, quien ha sido el recipiente de este primer honor? Fue aplaudido, él humildemente aceptó, pero se emocionó enormemente al ser reconocido como lo que es un campeón de la prevención de la ceguera para toda América Latina. Y honor a quien honor merece, el doctor Francisco Contreras de ahora en adelante se llamará el premio de la prevención de la ceguera de la Panamericana.